Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Energía del Corazón Cósmico, transmitido desde la ciudad de Cícero, aquí en Illinois, a un ladito de Chicago. Mi nombre es Liz Arisbeth Rojas y esta producción está bajo Ara Nava Entertainment. Nos puedes siempre sintonizar todos los viernes 5 de la tarde en www.aranavatv. Y bueno, hoy te quiero hablar de un cuarzo que estamos empezando a traer directamente de las minas de la India. Y este cuarzo para mí ha sido algo que me ha cautivado mucho, que ha llamado muchísimo mi atención en los últimos 2 meses. Este se llama Apophyllite y es un cuarzo que yo tenía una sola pieza hace muchos años, pero nunca me había puesto a trabajar tan profundamente con ellos. Y recibimos el primer pedido hace aproximadamente una semana o 2, no, hace como 2 semanas, y fue cuando empecé a trabajar con ellos, con Apophyllite. Lo que a mí me ha sorprendido y a todas las cosas y los como comentarios de la gente que compró me llamaron mucho la atención para hacer esta vez este programa. Apophyllite es uno de los, se caracteriza porque tiene muchas pirámides. Su formación son puras pirámides, o sea, en una sola punta tú puedes encontrar varias pirámides y eso me llamó mucho la atención. Se considera un cuarzo de alta frecuencia. Nosotros sabemos, los que trabajamos con cuarzos, que hay cuarzos de frecuencia regular y cuarzos de alta frecuencia. Por ejemplo, Moldavite es uno de los cuarzos que trabaja con alta frecuencia. Apophyllite es otro de los cuarzos que trabaja con alta frecuencia. ¿Qué quiere decir esto en la vida real? Bueno, por ejemplo, si tú pones un Apophyllite en tu tercer chakra, que es en el chakra de tu frente, vas a poder estar teniendo más visiones lúcidas. O, por ejemplo, la gente que se pone a meditar, usualmente también lo puedes poner aquí en tu centro, en tu coronilla. Y así es muy interesante que mientras tú estás meditando, si tú lo pones un pedazo aquí en tu coronilla, tú puedes sentir la vibración en tu cuerpo. Yo he empezado a hacer, como el día que me llegaron, empecé tomando uno en cada mano y lo sostuve un rato. Y siéndote muy honesta, los tuve que dejar inmediatamente porque mi cuerpo empezaba a recibir demasiada energía. Entonces pude, y ven que yo trabajo con, por ejemplo, cuarzos de alta frecuencia y siempre traigo Moldavite y eso, pero este me llamó mucho la atención porque este se manifiesta más en tu cuerpo físico. Una de las características de Apophyllite es también, por ejemplo, que es una conexión entre la espiritualidad y la meditación. Es un cristal que facilita la conexión consciente y la alta energía mística con otros cristales. Tiene la alta frecuencia que lo convierte en un cristal auxiliar para meditaciones profundas y también ayuda a permanecer consciente en el plano mientras estás con viajes de meditación. Otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es la alta frecuencia que tienen para limpiar cualquier área. Se dice que si tú pones 4 pedazos en forma de un cuadrado y pones un apophyllite en cada punta y uno en el centro, va a empezar a limpiar cualquier cuarto, cualquier energía discordante y la frecuencia que haya en ese cuarto. Entonces, de eso sí tuve bastantes comentarios para atrás de las personas que los compraron, de todas sus reacciones, cómo estuvieron. Por ejemplo, sentían más tranquilidad, sentían, podían dormir más profundamente, podían estar más tranquilos. Lo hemos estado haciendo también, como en dando terapias, y o simplemente hay veces que yo le digo a la persona, agarra un pedazo en cada mano y obsérvate qué es lo que siente tu cuerpo. Cada persona vamos a sentir diferente, cada persona vamos a hasta tener diferentes experiencias porque estamos en diferentes vibraciones. No quiere decir que sea bueno o sea malo, simplemente que el ambiente en que cada uno nos estamos desarrollando es totalmente diferente y eso es lo que hace el resultado diferente. Entonces, Apophyllite es increíble para limpiar y por eso lo quise poner en este programa. Nosotros estamos por recibir un pedido en estos días que viene y como te digo, a mí me encanta porque no tengo intermediarios, lo estoy trayendo directamente desde la India, de la mina a nosotros. Entonces, eso pudimos hacer esa negociación, mis socios y yo, y eso me encanta porque tú estás llevando, si tú lo obtienes con nosotros, tú estás llevando algo no nada más 100% original, pero una vez que llegan a mí, yo los limpio, los programo y los activo para que trabajen con la más alta frecuencia de tu propia divinidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a trabajar al nivel que tú estés preparado para trabajar. No va a forzar a salir de una zona confortable si tú así no lo deseas. Pero sinceramente yo a todo el mundo le recomiendo que tenga su cajita. Lo que hicimos también, o lo que estamos esperando los que lleguen, es porque vamos a ponerlos, por ejemplo, en este corazón y vamos a poner los 5 pedacitos de Apophyllite y los vamos a estar vendiendo así, dentro de un corazón que ya va a estar como deben de estar integrados, posteados. Puedes encontrar pedacitos tan pequeños que del tamaño de tu uña, o puedes encontrar rocas que tienen pedazos grandes. Y todo eso lo vamos a estar trayendo poco a poco y lo vamos a estar teniendo disponible. Recuerda que también podemos chipearlo ya en este momento a cualquier parte del mundo. Hay una gran diferencia entre Apophyllite verde y Apophyllite blanco. A la que nosotros estamos dándole prioridad ahorita de entrada es a la que es la verde o entre verde azul color agua. Y también estamos trayendo colores blancos, pero ¿por qué esta se me hace? Es una de las que están sanando mucho las emociones. Y cuando tú logras sanar esas emociones de resentimiento, odio, tristeza, soledad, vacíos, engaños, impotencias, estás sanando tu futuro, porque tú ya no vienes cargado de ese equipaje pesado a entrar a un futuro que estamos entrando con esos equipajes. Entonces, yo lo que pienso también hacer es como pendientes y estarlos promoviendo ahorita en diciembre, porque creo que es una de las piedras que puede, como es de alta frecuencia, puede también ayudarnos a ir limpiando todas esas emociones que estamos sintiendo y eso me encanta. Por ejemplo, yo he estado haciendo experimentos y para estar viendo cuál es la reacción y a mí me sorprendió mucho que pude ver cómo se limpiaba ciertas energías hasta aún cuando estaba hablando con las personas. Entonces, creo que voy a querer hacer pendientes o anillos también para que así uno lo puede traer, nada más que tienes que ver cuánto resistes traerlo porque, como te digo, si pones 2 es demasiado para tu cuerpo, pero si pones 1, yo he tratado de estar trayendo 1 y lo he estado tolerando, pero hay veces como ya siento como es too much, es demasiado frecuencia. Entonces, dice uno de mis socios, si ya para que tú digas que eso es demasiado, es porque de verdad es demasiado. Como te digo, los precios van a variar dependiendo el tamaño, dependiendo los sets, pero vamos a venderlos también por sets de 5, ya que lo indicado es que tengas 5 en algo plateado, para que así tú lo pongas en tu casa, en tu negocio, en tu recámara, y de esa manera empiece a limpiar todas las energías discordantes. Entonces, no te lo pierdas, ya sabes, lo puedes ordenar a Apophyllite, lo puedes ordenar al 773-619-4537 y no te pierdas mi próximo programa el próximo viernes a las 5 de la tarde y mi número de teléfono es 773-619-4537. Sígueme en mis redes sociales, búscame como Energía del Corazón Cósmico, suscríbete a mi canal de YouTube, déjanos tus comentarios, tus preguntas, o también me encuentras en Facebook como Liz Arisbeth Rojas. Y bueno, deseándoles que tengan una semana sumamente increíble. Empezamos con el mes de Sagitario, que es el mes de los milagros. Aprovéchalo al máximo. Empieza cualquier cosa que quieras empezar y haz que ese sueño se vuelva realidad. Tenemos 30 días para lograrlo, así que no veo la razón por cual no podamos realizar todos nuestros sueños. Que Dios me los bendiga. Los espero el próximo programa, 5 de la tarde. Recuerda, aquí en aranava.tv. Y esta fue una producción de Mauricio Rodríguez y Araceli Nava. Que Dios me los bendiga. Hasi kadosh,